Autoridades del Ayuntamiento capitalino anunciaron la realización del Festival de las Ciudades Patrimonio, Oaxaca 2016, para conmemorar el 484 aniversario de la elevación de ciudad de la Villa de Antequera. El evento se llevará a cabo del 22 al 30 de abril y será conformado por una gama de 51 actividades artísticas, culturales y académicas, en las que se prevé la intervención de exponentes de México y el extranjero. Este festival está llamado a ser un festival abierto, abierto a todos los públicos, a los públicos especializados, lo que nos va a dar la oportunidad que el Festival de la Ciudad de Oaxaca, más allá de ser tener una serie de actividades culturales para ofrecerles tanto a oaxaqueños como al turismo que nos visita, nos da la oportunidad de tener un programa muy amplio de actividades de carácter académico, científico, para debatir los problemas en esta ocasión, en este primer ejercicio, debatir los temas de la ciudad de Oaxaca. Los organizadores también esperan la presencia de representantes de algunas de las 268 ciudades patrimonios del mundo, así como de la Secretaría de América del Norte, México y el Caribe, de la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial. Y que de esta forma tengamos la oportunidad de recibir en Oaxaca no solo estudiantes de arquitectura o de restauración, sino también a profesionales de estas especialidades, a gente de ICOMOS, a gente del INAH, a gente de otros países que quieran venir a Oaxaca a aumentar sus conocimientos y a debatir sobre estos temas. La parte medular de este festival se realizará el 25 de abril, día en que se cumplirá el 484 aniversario de la ciudad de Oaxaca. Los eventos comenzarán a las 6 horas con el repique de las campanas de la Catedral Metropolitana y las tradicionales mañanitas. Yo los quiero invitar a nombre del gobierno municipal a que se sumen a esta gran celebración, a que juntos seamos partícipes de esta conmemoración y que juntos sigamos haciendo la historia de nuestra ciudad, la historia de Oaxaca, la esencia cultural de México. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.